justo al doblar de una mirada empieza el día y ya estoy amaneciéndome en tu abrazo. Bienvenidos, bienvenidos a otro programa Entre Manos. Hoy con la visita súper agradable, amiga, de un reencuentro, de una cantautora que hace algunos años está llevando su música por otros países, cantautora cubana, Danay Bautista. Bienvenida a Entre Manos. Muchísimas gracias por recibirnos. No, ahí estamos a tu disposición. Danay, vamos a hablar un poquito de cómo comenzaste. ¿Qué música te gustaba oír de pequeña? Siempre todo lo que tuviera relación con la guitarra me llamó la atención. Y melómana de toda la vida. Lo que pasa es que ya cuando empiezo a estudiar en la escuela, o sea, estudiar música y tal, empiezo a descubrir que había un universo grandísimo de sonoridades, que estaba una cosa que le llamaban jazz, que me llamó mucho la atención, que me atrapó enseguida, la música clásica, la llamada música clásica, música del Brasil, y todo eso yo creo que ha sido lo que más me ha premiado al final. ¿Y de eso has bebido y has hecho tus canciones? Ya. ¿Eh? Bueno, intentaría, o sea, sería genial si se notara eso en las canciones, pero sí, que sí, sí, consumo mucho música. Qué linda, qué linda. Bueno, vamos a hacer... Queremos que hacer música. Bueno, así que para, sí, porque este programa se va rápido, pero por eso hay que hacer música, hay que hacer música. Eso es. Pues hacemos ahora un bolero. El primer tema que hemos tocado antes se llama A la insensatez. Y está compuesto por Juan Carlos Barbariche, acá el maestro de la percu, y yo. Y este tema que vamos a hacer ahora se llama Quito, septiembre, de Alejandro Gutiérrez. Muy bien. La luna parece un diamante, septiembre huele a calma y a humedad. Tu nombre flotando en el aire, ya nada será como antes, como aprender el arte de
de olvidar y gozar. Y sale esta música que cale, que inunde la ciudad. Y sale esta música, yeah. Un rayo que alumbre todo, todo. Sale esta música, yeah. Que cale, que inunde la ciudad. Y sale esta música, un rayo que alumbre todo, todo. Bueno, empiezas ya en la música y empieza aquí, a mí me pone el guión. Cuéntame algo del trío de plata. Ah, vale, sí, eso era, bueno, fue una, el primer contacto con lo que se podría llamar ser músico profesional. Eso siempre me ha hecho mucha gracia, pero bueno. Éramos, eso es una formación de tres músicos que hacíamos un trabajo bastante fundado en el trabajo de voces. Y eso fue luego creciendo a cuarteto, fue llegando a un proyecto más grande luego, a 8 músicos para tocar jazz y eso, pero la génesis fue esa, fue el trío. ¿Fue el trío? Sí, sí, ajá, sí. Después creo que se convierte en Cuarteto Esperanza. Así es, sí, ajá, sí. añadimos un integrante más, un bajo. Y intentamos siempre mantener el trabajo a voces, incluso luego con el crecer de la agrupación, ¿no? Más tarde. Ajá. Bueno, ¿y ahora qué van a interpretarnos? A ver. Ahora hacemos un tema de Rolly Berríos. Amigo, ¿cómo que no? Hombre, y tanto. Y grandísimo músico, compositor. El tema se llama Olor. 1, 2, 3. Que vuelva, que no
música. Siempre caigo en brazos de quien me deslumbra, desmayada de hambre y de sueños también, buscando la miel sin renuncias. Apelo a tus brazos una y otra vez, como a la secreta aleta de un pez, buscando las plumas para revolver las aguas de amor tan profundas que estoy tocada por tu olor, para reverdecer, me da el pistilo de tu olor, con la estocada el ser, estoy tocada por tu olor, me ciega el resplandor de tu fragancia natural, cautiva. Siempre caigo en brazos de quien me pregunta por el par de niños que quiero tener, y asumo y me entrego a crecer. Busca en tus deseos, y si no me he ido, y caer en tus brazos orgullosa vivo, creando las plumas para revolver las aguas de amor tan profundas que estoy tocada por tu color, para reverdecer, me da el pistilo de tu olor, con la estocada por dolor, me ciega el resplandor de tu fragancia natural, cautiva soy. Lindo. Gracias. Bueno, Danay, seguimos conversando, ahora seguimos hablando un poquito. Pasamos del trío, pasamos al cuarteto. Okay. ¿Cuándo comienzas solita? Pues a partir del 2007 más o menos, empecé a atreverme, porque hombre, estar arropada por un grupo, eso es muy cómodo, pero ya cuando te toca cantar y tocar sola, entonces bueno, hay que, yo creo, mentalizarse de otra manera, yo qué sé. Y empecé a atreverme en 2007. Aquí en Cuba, y luego ya al año siguiente empecé a tocar en Madrid y eso. Uh-huh. Y bueno, y ahí he estado los últimos cinco años. Sí. Yo te vi. Sí, yo te vi. Sí. Te vi ahí está. En Madrid. Eso es. Y bueno, eso en, ¿sabes? Fue todo un proceso de entender la música de otra manera cuando tocas y cantas sola. Yo creo, bueno, tú lo sabes de sobra. Luego es otra manera de asumir la música cuando tienes toda una sonoridad más grande detrás, que estás, no sé, hay más colores, claro. ¿Sabes? Esto es como más una misma, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Oye, ¿otra? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, pues hacemos un tema de una compositora italiana que a mí me parece tremendísimo músico, que era Civello, está afincada en Boston. Y bueno, por todo esto que te decía, de mi cercanía o de mi gusto, de yo qué sé, con la música brasileña, con el jazz y eso, igual es por eso que ella me,
Me parece una compositora tan interesante. Y el tema se llama Hora. Hora. Discografía. A ver. Vale, pues. ¿De qué te cuento? A ver, no sé, de tu carrera solista. Vale. Bueno, la carrera solista, como hemos estado hablando. Porque hiciste discos anteriores, ¿no? Sí, ah, con el trío hicimos uno, luego con el cuarteto. ¿Habla de eso? Sí. Luego con el cuarteto hicimos igual tres, me parece. Discos, estuvimos en discos compilatorios. Uno que se llamó Tríos de La Habana, luego con el, creo que se llamaba Songs from the Heart of Cuba, así, diferentes experiencias. Y luego ahora en solitario, ha recién salido el disco que se llama Danais Bautista Quintet, Live, se llama el disco, que salió a principios de 2013 y que me dio la alegría de estar nominado a Cuba Discos este año. Y bueno, todavía... con el disco, haciendo conciertos, disfrutando de él todavía.
Bueno, y seguirás disfrutando. Eso espero. ¿Y ahora qué nos haces? Ahora vamos a tirarnos a la piscina aquí con el maestro Rey Ugarte. Y un tema de una compositora total, admiradísima por mí, y bueno, y por tantísimos músicos, Marta Valdés. Un temazo que se llama Tengo. Las cosas te has quedado tú, y cuando vuelvo a pensar en el tiempo que vamos a estar distantes, se me hace más insoportable necesidad de ti. Tengo todo lo que quiero puesto en tu recuerdo, pero el tiempo, la ausencia, la duda Valdés. La grande. Sí, la grande. Sí, sí, grande, sí. Grande. Bueno, Danay, el tiempo se nos va. Vale. Esto es 27 minutos nada más. Y bueno, darte las gracias a ti, a tus músicos que te han acompañado en este programa. Y bueno, de nuevo, millones de gracias por esas canciones tan bellas. Muchas y esa voz tan linda que nos ha regalado esta, en este programa de hoy. ¿Quieres decir algo? No, básicamente eso, gracias por recibirnos y que haya más. Ah, que haya más, seguro que va a haber más. ¿Y nos despedimos con qué ahora? Pues vamos con otro tema, de, bueno, del feeling, de otro grande, César, realidad y fantasía. Sí, señor. ¿Cuándo podré tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie que no seas tú quiero decir? Cuando tus labios besen los míos, al fin podrán cristalizar la loca fantasía que en mi mente todo tú. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo misma no sé expresar. Cuando te miro, pienso en las cosas que juntos pudimos vivir. El mundo entero, el infinito, serán pequeños comparados con la dicha de tenerte entre mis brazos al fin de mí. Ah.